acciones de los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes causaron destrozos en el inmueble donde atendía la sección 59, en entrevista el diputado por el Partido Acción Nacional, Víctor Cruz Vázquez, comentó que dicha problemática surgió hace 8 años, razón por la que consideró prudente se debe solucionar entre ambos sectores. Yo creo que es un tema, y como le vuelvo a repetir, una responsabilidad, que eso ya viene de años, desde el 2006 que nació la 59, y en ese sentido ha venido caminando y ha habido un enfrentamiento, no ahorita, sino que en el transcurso del 2006 hacia acá ha sido permanente el enfrentamiento entre las dos secciones. Entonces yo creo que ahí es un tema muy particular y con una responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Que somos muy respetuosos y solamente ellos saben sus problemas al interior del sector educativo. Aunque el legislador decidió omitir algunos comentarios respecto a las acciones magisteriales de la sección 22, exhortó a los afectados a denunciar sus inconformidades. Yo quiero decirte aquí que somos muy respetuosos, no puedo decir yo que sí merece una sanción o no merece una sanción. Hay instancias correspondientes quien tiene que dictaminar y ejecutar, ¿no? Y ahí somos respetuosos en ese sentido. Yo creo que ahí cada uno de ellos es responsable de poner su denuncia. Es un procedimiento que lleva, hay una secretaría, hay una responsabilidad por parte del Poder Judicial, quien tiene que actuar, que tiene que, la Procuraduría, quien tiene que darle seguimiento al asunto, y en ese sentido tendría que caminar, pero hay responsabilidades aquí en deslindarnos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.